Our power is ever present. I am woman, and when I think, I must speak. Men have been given the chance to rule the world, but ladies, our revolution has begun. Let's build a nation. Women everywhere, run the world. Había un niño en la cola. ¿Dónde estás? Un niño. Tú eres una niña. Espérate un momento. Ahora voy contigo. Un niño. Que la madre le dijo, ¿estás nervioso? Y él le dijo, sí. Ven aquí, mi amor. Ven aquí. Ven para acá conmigo. Ven para acá. Ven para acá, coño. Ven para... ¿Cómo? Derek. Derek, qué bonito. Derek, qué bonito. Australiano, por lo menos. Derek, muchas gracias. Es un placer. Espero que te lo pases bien. Yo soy muy, muy, muy malcriada. Tú no vas a repetir lo que yo digo, ¿vale? Porque tú tienes una educación en valores. Vale, Derek, siéntate. Cualquier cosita me escribes por Instagram. Hola, ¿qué tal? Hola, ay, que me caigo y todo. ¿Qué tal? Espérate, tengo que ir por ahí porque si no la niña se me pica. Espérate un momento. Espérate. Hola, chiquillas, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro un montón de verla. ¿Qué pasó, mi gentita? Espérate un momento. A la niña, espérate, hostia. ¡Hola, preciosa! Mira, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Y tu madre te trajo esta mierda? ¿Tú tienes TikTok? Entonces ya la vida está hecha, amiga. Ya está, no tengo nada que decirte. Tú sabes lo que es la vida, ya para adelante. Y a la niña de arriba, ¿dónde está? No, ustedes no. La niña. Había una niña arriba. ¿No está? ¡Hola, bebé! ¡Ay, que es muy chiquitita! ¡Hola, mi amor! Tu madre no tenía con quién dejarte. Y dijo, para adelante, vamos. 15 euros, no pasa nada, vamos. Y lo pagó por ti, tú no te vas a enterar una mierda. Pero aquí estás tú presente. Gracias por jugar conmigo. Muchísimas gracias. Empezamos. Ya está, apágame la luz. Apágame la luz. Solo deja la mía. Que le den por culo a la gente. Les explico brevemente. Ven cámara. Esto se va a grabar para Televisión Canaria. Soy Beyoncé. Yo no me voy a poner Yula. Ellos me dijeron a mí, ¿tú quieres que nosotros te compremos el monólogo para luego emitirlo? Y yo le dije, que te calles. Cómpralo, cómpralo. Y me lo compraron. Estuve una semana así en mi casa. No te voy a engañar, no voy a poner Yul, no voy a poner Yul. Lo di todo, digo yo, qué guapo. Kimbara, kimbara, kimba, kimbam, yo. Me subía y me subía, yo. ¡Eh, mamá! ¡Eh!
Lo siento mucho por los hombres que están aquí obligados. En algún momento había que ceder. Lo siento un montón, porque eso es una putada. Tener que ir a ver a alguien que a ti no te gusta. Es una putada, una hora y cuarto así. Metidos en la mierda. Porque tu parienta dijo, vamos, por favor, vamos. Vamos, que a mí me gusta un montón, vamos. A lo mejor sales y te gusta y todo. Y termina el show y le dices a tu parienta, no, la piba es buena, en verdad. La piba, en verdad, no, se pega a puntos la piba, ¿sabes? No te va a decir más. Pero eso es un logro. Muchísimas gracias. Es un placer estar esta noche con ustedes. Gracias. Soy boyera. No es motivo de aplauso, no me aplaudan porque no lo es. Me cuadro. Soy malcriada. Barrio bajera, ordinaria, solo dice la gente de mí, vallenata. Ponme la captura, mi cielo. A mí me escribe esto alguien, y me dice, tienes que mejorar mucho, tu humor no es muy bueno, creo poco inteligente, basta en definitiva. Sin un punto, sin una coma. Directamente, gracias por escribir, intentaremos responderte lo antes posible. Un cordial saludo. ¡No se lo merece el saludo! Pero es el automático. ¿Por qué? Porque a mí me llegan muchísimos mensajes y yo a veces no puedo llegar a todos. Por si ustedes alguno, o alguien, o alguna, o lo que sea, me han escrito y yo no he podido. Chiquillos, discúlpeme, pero no doy abasto. Entonces yo que lo leo, él pone vale. Y yo le pongo hola. El nombre, tiene razón. No puedo hacer otra cosa. Gracias por su opinión. Un saludo muy grande. Escúchame. Tú que no pones una puta coma donde tiene que ir. Tienes que mejorar mucho, tu humor no es muy bueno, porque creo que no es basto en definitiva. Me estás diciendo a mí que mi humor es basto. De verdad, cuando lo más bonito es aprender a reírse de las cosas ordinarias para llegar a lo esencial. El humor es una herramienta superpoderosa. El humor no es la cura. La cura es la medicina. Pero es verdad que el humor hoy alivia un pisco. No me ha contestado. Lo estaba deseando. Deseando. Digo, pero el jodido. No me contesta. No me va a decir nada para yo ponerlo. No me lo dijo. Quédalo. No pasa nada. A las mujeres siempre nos llaman ordinarias cuando nos salimos de la norma. A las mujeres siempre nos llaman locas cuando es más fácil llamarnos locas por no intentar comprendernos. ¿Hay psicólogos aquí? ¿Psicólogas? ¿Psicólogos? Cobardes. ¿Psicólogo? ¿Psicóloga? ¿Psicólogo? ¿Psiquiatra? ¿Unidad de salud mental? Me preocupo. Sí me preocupo. Porque por lo menos ellos están ahí para que nosotros intentamos entender lo diferente y comprender lo diferente. Aquí está permitido todo. Hasta que tú te subes aquí y me quitas el micro. No pasa nada. Tú has pagado 15 euros. Hazlo. Hazlo que te reviento. Quítame el pantallazo. Ah, ok, gracias, Feli. Esta soy yo. Esto no tiene nada que ver con el monólogo. Lo puse porque, te lo explico rápido, soy hija única. Mi madre siempre está, ponte un vestido, Omi, por favor, ponte un vestido, Omi. Omi, mira, ¿por qué no te pones unos salsillos, Omi, unos pendientes, Omi? Omi, está en la raya. ¡No! Entonces dije, pues voy a poner la foto de mi primera comunión, que fue la última vez que mi madre me vistió para que ella esté tranquila. Y este es mi homenaje a ella. Gracias. Ya está. Explicado todo, yo empiezo con el monólogo porque no he empezado todavía. Me casé, chiquillo. Me casé. ¿Hay alguien que se vaya a casar pronto? ¿Te vas a casar?
tú no te vas a acostar el día de la noche de boda. Tú lo sabes, ¿verdad? Porque tenemos idealizada la noche de boda. Tú te piensas, no, me caso, tal, luego yo, es una noche de pasión, de ternura. Hay mitos que hay que ir rompiendo por nuestra salud mental. Tú vas a llegar, tú te vas a emborrachar, tú te vas a ir a dormir y suerte. Para que tú lo sepas, ¿me entiendes? La realidad es la cara, porque nos la ocultan. Nada. Yo en mi noche de boda, yo iba vestida. Mucha gente me dice, ¿cómo fuiste vestida? ¿Con pantalón? Podría, pero no me dio por ahí. ¿Fuiste vestida de mujer? Yo tengo yo-yo. Podría no tenerlo, pero por ahora estoy contenta. Yo fui con un traje, mi mujer fue con su traje, preciosa las dos, estupendas, divinas de la muerte. La celebramos en Telde, en una finca en Telde. A las 12 del día. A las 3 de la tarde yo estaba bailando la banda de Agaete sola. Un pase que ni tu pelo degradado con una gota de cobrizo. Mi mujer no bebe, era yo sola. Vamos. Tú acabas de llegar ahora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dime la hora que es, mi amor, por favor. 9 menos 10. ¿Qué te pasó? Aparcamiento. Mentiroso, tú tienes pinta de haber cogido un taxi. Siéntate. ¿Dónde va el sentado? Tiene que seguir para allá. Levántate, por favor. Levántate, que tiene que pasar el chico que acaba de llegar ahora. Lo aplaudimos para que él se sienta arropado. Bienvenido. Te perdiste en una entrada muy bonita. En tu vida. No, en tu vida la vas a volver a ver. ¡En tu vida! ¿Dónde estabas? Bañándote porque eres aseadito. ¿Dónde estabas? ¿Higiénico? Él va a hablar. Porque llegaste tarde, de la mama. Él va a hablar. ¿Lo escucharon? Estaba en Montepavón recogiendo castañas. ¿En serio? ¿Con quién fuiste? ¿Es de familia? ¿Familiar? ¿Tú tienes dinero? ¿Tú tienes tus cosas, me entiendes? No. ¿Fuiste, voy a decir? ¿Y cuántas castañas recogiste? Poquitas, habían, bastante. ¿Para ti? Agarrado, bulluo. Trae un puñadito aquí, algo, hostia. Mire, ¿y bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te subiste al árbol? No, hizo falta. Estaba abierto ya. Bien. Me alegro un montón, la experiencia muy bonita. ¿Cuántos fueron? 22. Porque tú eres de familia grande, de herencia. No, una cosa reducida. 10. Ah, pequeña. Yo soy hija única, mi madre, mi padre y yo. Ahora tú me dices 10 y para mí digo, ño, un montón de gente. Bien, te lo pasaste bien. Me alegro un montón entonces. ¿No trajiste a nadie más contigo? ¿Tus amigas? No me sirven. ¿Tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Con los que fuiste? No les gusto yo. ¿Viniste tú solo? No les gusto. ¿A quién les gusto yo? ¿A todos? ¿Y no vinieron? Entonces, ¿ustedes también fueron a coger castaña? ¿Ellos pertenecen a otra familia? ¿Esto está grabado? Ustedes son la otra. Eso es duro, ¿eh? No, pero bonito. Tienes mucha gente con la que salir. Yo una vez, bueno, yo de chica, llamaba a 20 amigos y venían todos. Ahora no. Ahora quedo con 20 y aparece uno. Tú por lo menos tienes donde elegir, manténlo.
Cuídalo bien. Gracias, un beso. Te la mamas por haber llegado tarde. Te vas a acordar de esto y en tu vida vas a volver a llegar tarde a ningún sitio. A mí ya me da igual, pero a otro sitio, al futuro. Gracias por jugar conmigo. Un aplauso para él fuerte, que se oiga. Gracias. 6 de la tarde, yo en mi boda. Mi madre dando saltos, privada, de un lado al otro. ¡Omi! ¡Omi, una foto con tío Pepe! ¡Omi! Y yo, no hace la foto, mano, no hace la foto. Y yo decía, por favor, se tranquilo, no hace la foto. ¡Omi, por favor, tío Pepe, que vino, tío Pepe! Tío Pepe vino, pues me daste. A mí me estoy volviendo loca. Pues yo no quería invitarte, era un compromiso tuyo, era un compromiso tuyo. Voy al tío Pepe ahora. Tío Pepe, no me importa. Tío Pepe, mira, tío Pepe, date. 12 de la noche. Mi amor, voy a hablar con el dueño de la finca para que nos deje un poco más. Voy a hablar con el hombre. Le digo, mira, mi cielo, te pago una hora más, te lo pago. En B. Por favor, no me eches de aquí, por favor, te lo pido. Me voy a echar ahora que estoy en todo lo alto, estoy en todo lo alto, por favor. Me echó. Me metí en un coche que nos vino a buscar. Me subí como pude. Me senté. Mi mujer al lado. Le digo, mi amor, vamos al Jumbo. Por favor, te lo pido, vamos al Jumbo. Que es mi sueño. Mi sueño es yo casarme e ir al Jumbo después. Siempre lo he pensado, siempre lo he pensado. Lo juro que sí. Mi mujer al lado. No, Mayra, ella no toma nada. Ni una copita, ni un sorbo, nada. No, mi, no. Vamos a ir al hotel, que tenemos una suite. Y allí tú te pides lo que tú quieras y sigues la fiesta allí. ¡Es mi boda! Y es mi sueño el Jumbo. Llegué al Jumbo. Hostia, novia. Me bajo. La guiri. ¡Congratulations! Y yo, ah, ¡Chupito, chupito! Ah, ¡Chupito, chupito aquí! Ah, ¡me casé! Ah, ah. Y Mai, mi mujer, en el coche así. De repente yo veo bajar por las escaleras del Jumbo a mi cuñada. Yo tengo dos cuñadas. Una es guay y la otra es... Pues a la que vi bajar fue a la de... La veo bajar y es chiquitita, flaquita, como un cominillo. Va bajando por las escaleras, me hace... ¡Oh, Mayra! Hago yo. ¿Yo? ¿Viniste hasta aquí? Se tira para el coche. Digo, ya voy, mi niña. Corta el rollo. Llego al coche, me subo. Me dice, y ahora vamos al hotel. Digo, voy al hotel. Voy al hotel, ¿eh? Y iba ahí antes. Me enrolló tu hermana. Ahí desde antes. Me subo, llegamos al hotel. Vale. Entro al hotel. Rinoceronte. Jirafa. No te voy a decir, no te lo voy a decir porque no me pagan para yo decirlo. No te lo digo, pero ustedes lo saben. Pues somos inteligentes. Jirafas, cocodrilos, de fondo. Ah, Y yo con el troller, flipando. Digo a mi mujer, Dios, foto con la jirafa. Foto con la jirafa, sigue para adelante. Digo, mira, cocodrilo. Llego a la recepción. La chica estupenda, maravillosa, con sus tarjetas, le digo, hola, me acabo de casar. Dame la habitación. Me da la habitación, tal su cuanto. Mucha felicidad estar. Le digo, honeymoon. El detallito. Llegamos a la habitación. Yo empiezo. Una horquilla. Otra horquilla. 32 trabas. Y iba traba con traba y un racimo de pelo. ¡Pah!
pa, pero yo no sentía nada, yo estaba poderosa. Sentía nada, pa, pa, pa. Mi mujer flipando, espérate, espérate, digo, no hace falta. ¿Se falta? Yo lo voy a hacer sola. Pa, 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 vale. Me dice, ¿qué quiere? Digo, pide el room service, por favor, una botella de ron, un montón de Coca-Cola, hielo, un sandwich club, una hamburguesa con queso, un barbacoa, y lo que tenga. Dice, vale, Omaira, vale. Pide, chiquillo, yo me senté en la cama. Y yo al día siguiente me levanté. Digna, pero sin resaca ni nada. Y mi mujer, ¿estás bien? Y yo, claro. Dios, ¿para qué pediste toda esa comida y todo eso? Yo ahora no me lo voy a comer, ahora a mí no se me apetece. Yo te agradezco el desayuno, pero ahora mismo como que no. Me dice, mira, Mayra, vamos a empezar de cero, ¿vale? Vamos a empezar de cero. Nos casamos hoy y hoy empieza nuestra luna de miel. Digo, vale, no sé qué problema tienes. Vale, y efectivamente así lo hicimos. Así que escúchame, hermana, te vas a casar, te vas a emborrachar y te vas a ir a dormir. Grandes cuentos no. Ella terminó con una copa de balón con Coca-Cola, viendo XXL y mirando para la pantalla y sonriendo. ¿Me están entendiendo? Es que hay bebés aquí y cámaras también. Después de ese día no he vuelto a beber. No me compensa. No me compensa. Ustedes se pensarán que sí, que yo tengo cara de bebedor. No me compensa. Tampoco me drogo. Parece que sí o no. No. Una vez me fumé un porro. Con 15 años. Mal. No, mal. Mala. Mal. Una calada solo, me caí. Llamaron a mi madre. Yo en el centro de salud. Su hija, mi madre, mi hija no. Mi hija no. Mi madre, yo era muy ruin, pero ella, su hija no era nunca. Y yo era mala. No, mi hija no. Llegué a mi casa. De las madres de las de antes. De las de antes. Me quitaron, me penaron. Yo era un montón de fan de Shakira. Me quitaron, me rompieron todos los postes de Shakira. Mi padre me miraba y me hacía, no te reconozco. Seguí. ¿Eso queda aquí? Por eso todas estas taras mentales que yo tengo. Yo no tuve un hermano, pero yo decía, hediondo, asqueroso. ¡Ah! ¡No lo tuve! ¿Qué? Y yo digo, pues voy a ser monólogo. Vale, entonces, no. Bueno, esto es importante lo que viene a continuación. Chiquillos, estoy buscando una perra para un perro. Ponme a Duque, por favor. Este es Duque. Es bonito, ¿verdad? Tiene 8 años y él es virgen. Es de mi tía el perro. Y ella me dijo, Mayra, mira, a ver, súbelo a tus cosas. A ver si le buscamos novia. Porque se me va a morir el perro y él es virgen. Él no sabe todavía lo que es la vida. Entonces yo le dije, tú no te preocupes, que él viene conmigo. Lo digo en todos los shows, a todos sitios que voy lo digo. Estamos buscando novia
Paduque, es bonito. Es de raza. Lo que tiene que ser una perra grande, una perra chica, no. Una perra chica en la tumba. No queremos eso tampoco, ¿me entiendes? No, una perra que aguante. Que aguante fuerte. Que Dios, que se ponga ahí, ahí, Dios. No se mueva, ¿sabes lo que te digo? Dios. Y este, ¡ay! Y aquella, ¡ah! ¡Clava! Por si acaso me digas, no, tengo un caniche, no, mi cielo, no es el momento. Al caniche, búscale un toy de algo, ¿me entiendes? Pero esto hace falta una cosa grande, un dinosaurio, un Dios, un Dios, vale. ¿Qué pasa? Que mi tía, no, esto es serio, no, no te puedes reír. Mi tía se fue a un sex shop. Y le dijo al chico del sex shop, hola chico del sex shop, ¿tienes vaginas para perros? El chico del sex shop le dijo, no, mira, tengo una vagina para hombres. Si tú la quieres y que el perro pruebe. 350 euros. Le dijo, no, déjalo. Yo le hago una paja. No tengo por qué tampoco, ¿sabes? Me pongo un guante y tiro para adelante. Entonces yo le dije, no, para no llegar tampoco a esos puntos que no son necesarios, tú tranquila, yo lo llevo a los shows. Si hay alguien que tenga una perra que quiere, ustedes me escriben a mí por privado y todos somos felices, ¿vale? Otra cosa también, ya me puedes quitar el perro, toma por cuesta. Me tiene agobiada con el perro, quítame a Duque ya. Tiene agobiada con el perro. Otra cosa, antes en los avisos dijeron que, por favor, no sacaran fotos o no filmaran o no sé qué. Haga lo que les dé la gana. Sean libres, han pagado 15 euros. Yo se lo permito. Habrá gente que, oye, no le guste, pero ustedes hagan lo que quieran. Vale, me da igual. Vale. Ya está, no se vengan arriba, ya está. No es para tanto, tampoco no es para tanto. No, no es para tanto. Vale. Después de esto, yo me quedo tranquila, ya lo dije. Duque lo tengo ya salvo, vale. Chiquillos, no sé lo que está pasando. Mira, yo el otro día, yo hay veces que me dejo morir. Es muy bonito dejarse morir. Dejarse morir es tú, ves, que dices, ¿qué hago hoy? Nada. Tú te tiras en el sillón. Tú te pones cualquier plataforma para ver series y tú te dejas morir. Eso es muy bonito. Lo que pasa es que, claro, que está como mal visto porque no eres productiva. ¿No? Está mal visto, está mal visto. No, pues hay que normalizarlo. Déjate morir. ¿Qué vas a hacer hoy? A dejarme morir. No, tú mañana te levantas y tú haces las cosas que tienes que hacer. Mientras tanto, tú te dejas morir y chuparla. Vale. Entonces, yo tuve un día de esto, te voy a dejar morir. Y yo pongo un canal de televisión. ¿Vale? Muy bonito, muy tal, no sé cuánto. Y hay un programa... que el programa trata de vender casas. ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? Vale, pues a mí el capítulo que me tocó, el que yo me gocé, fue que estaba Mike en Massachusetts con un presupuesto de 1,5 millones de euros con su mujer Rose y su hijo Mike. Los tres, ¿vale? Buscando una casa de 1,5 millones de euros. Tercera residencia. Tú vendes droga, hermano. Déjate de rollo. No es posible, ¿vale? Pues llega y la inmobiliaria es Hunsfung, ¿vale? Y es Hunsfung, chino, él era chino, y llega allí, le dice, ¡ay, Mike! ¿Cuánto dinero dispones, Mike? Y Mike le dice, 1,5 millones. Y el otro, ¡oh, eso está muy bien, Mike! Creo que podemos encontrar algo. ¿Hola? Dale un búnker. ¿Un barquito con algo? ¿Un algo? ¿Dale un campo de golf? ¿Pero estamos locos? ¡1,5 millones de euros! Solo su sueldo. Ella estaba callada y era zorra. Ella callada al lado, en plan... La va a comprar él. Yo si quiero luego me compro algo por otro lado, ¿sabes? Inteligente, Mari, inteligente. Vale. Ahí los dos debatiendo. Dice, ¿tenemos una Mike? Con 2 hectáreas, Mike, de jardín. ¿Qué puedes poner? Una cama elástica, Mike, para el niño. Ahora están de moda las camas elásticas. ¿Te imaginas tener una cama elástica en tu casa? ¿Te imaginas? No, en serio, esto fuera con... ¿Hola? Y luego hablamos de la educación, de las buenas modales, pero a tu hijo le pone una cama elástica en tu casa. Dale el móvil. Va a ser lo mismo. Vale, nada. También tenemos una parte de atrás, tenemos una bodega. Dijo él, ¡ay, qué bueno, Mike, qué bueno! Miró a la mujer, le hizo ella. Dice, no, Mike, no. No, vamos a otra. Van a ver otra. Y le dice, esta es un poco más cara, Mike. 2,050,000. No pasa nada. Saltó Rose.
Yo pongo el resto. Muchacho, si yo para poder comprar una casa te me piden un pre... ¡60,000 euros me piden a mí! ¡Para yo 60,000 euros! ¡De entrada solo! Porque la hipoteca no te la va al banco 100%. Lo saben, ¿verdad? No te la... Y tú tienes que dar un pisquito. No, un pisco nada más la entrada, un 20%, 60,000 euros. No me ha dado tiempo. Si yo hago las cosas como tú quieres que yo las haga, a mí no me ha dado tiempo. Yo podría ser la narca y darte los 60,000 euros. Pero mira, no me ha dado por ahí. ¿Me están entendiendo? Es que como esto es para la tele, para que quede ahí el mensaje. Jodido. Unas cositas, aflójame el precio. El otro día buscando un alquiler para mi prima. 550 euros, una habitación compartida, suerte. Mi amor, ¿no es posible? ¿No es posible que tú que estás ahí oliendo los calcetines del otro porque lo tienes y tú estás pagando 550 euros? Agua y luz aparte. Que no hace falta... Es que es verdad, no, es una movida, ¿eh? Porque no es necesario que tú seas hediondo. No, es que tú eres una persona honrada que tú quieres pagar. A la salida voy a poner pines para que los compren. Estoy ayudando a mi prima. 1,50 € al pin. Este mes se lo salvamos entre todos. Me quedo tranquila. Dejarse morir también es de repente estar tú sentada tranquilamente viendo la tele y que tú escuches de fondo: hola, mi parce. Oye, pues usted está muy bien rica hoy, ¿no? Pues yo no sé por qué, que tienen como algo diferente, mamacita, que me atrae. Y tú estás con el móvil, pero tu atención directamente se para la tele. Y ella le contesta: hola, papi. Porque es como susurrando: hola, papi. Usted está bien rico, bebé. Está como hoy, tiene una luz. Usted está diferente, mi amor. Corazón. Me palpita la vida cuando lo veo. Yo lo miro y solo pienso en usted, bebé. Y él, con las manos esas que él tiene, suaves, de nenuco, le hace ahí en la cara. Y tú. Y llega tu marido al trabajo. Paco. Y tú estás pitosa viéndola. Tú estás pitosa. El clítoris. Y le dices: Paco, ven para acá. Y Paco viene hundido, abatido, destrozado, derrotado. 800 euros al mes, Paco. Ayudando a mi prima, Paco, también. Hundido. Y aparece Paco. Dice: ya yo... tengo un hambre, loco. Y ella le dice: yo te hago de comer, está tranquilo, lo voy a servir. Ella se mete a la cocina con la esperanza que caiga el de después de la comida. Se va para adentro, pa. Tortilla y papas fritas. Vamos, pa. Si quiere una cervecita, paga una cervecita y llámela aquí. Va corriendo, pon cerveza, pam. Se sigue ahí haciendo lo suyo, pam, 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 se lo pone. Se sienta al lado de él. Él termina de comer, ella la mira. Se mira, los dos mutuamente. Y le hace ella a él. Y él a mí dice: ya, yo te vaya. No podemos fantasear. Hay que tener mucho cuidado con las fantasías que tenemos, sobre todo las mujeres, porque somos las que más nos damos a ellos. Nos han enseñado a fantasear para no hacerlo realidad. Los hombres sí pueden fantasear y se puede. Un 98% siempre se cumple. Nosotras no. Cuidado con lo que soñamos. Paco tiene una finca.
Y le dice, ¿tú quieres ir mañana a recoger aceitunas? Más y mis padres, mis sobrinos, mis tíos, todos ellos, ¿tú quieres venir? Y ella se imagina en el cafetal. Y dice, voy a ir, Paco. No, no, voy a ir. Paco, me apetece, Paco. O sea, es que nunca voy, pero me apetece. Y llegan ahí los dos. Y dice ella, ahora lo cojo. Ahora lo cojo por detrás. Cuando nadie mire, yo voy y lo cojo. Y ella va ahí y lo agarra por detrás. Y le soba la barriguita. Y Paco, quita para allá, hostia, tú, tú lo que quieras aquí, ahora aquí, en medio de la casa, no se puede, mi niña, eso no se puede. Y ella dice, no pasa nada. Y se va a dejarse morir. Y se pone otro capítulo. Y es justo el momento en el que él y ella no pueden estar juntos. Y ella, no puedo estar con vos, porque usted es demasiado para mí. Siempre son ellos los que son demasiados. Estoy hasta el coño. Tú te mereces otra cosa mejor. Bien bella cosa. Con una familia pudiente. Con una familia que pueda mantener a ti a todos los chamanquitos que tú vas a tener. No puede ser que yo no te puedo portar más de lo que estoy portando. Por favor, no vengas más, no me busques, bloquéame. Y él, apenado, tienes toda la razón. No me busques tú tampoco. Gracias por todo lo que hemos vivido, te voy a amar siempre. Y se va. Y tú te bebes las lágrimas de esa puta historia, porque tú quieres que sea tuya, pero Paco está cogiendo aceituna. Llega Paco de coge aceituna y le dice, Paco, ya, 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 porque si no nos vamos a separar. Ya, Paco, ya, porque lo nuestro es posible, Paco. Y Paco se envalentona y dice, verdad, verdad, te coge Paco, te va a acariciar las yemas de los dos de Paco de estar recogiendo aceituna, cortas y todo por aquí. Y te hace... Y tú... ¡Qué rico, Paco, qué rico! Y con esas manos él baja, con las manos él baja. Y tú, Paco, estás tranquilo, Paco, estás tranquilo. No hay necesidad, mijo, de esto. No hay... Ella tiene idea. Repasa, estás tranquilo, Paco. Mañana vemos, ¿sí? No lo vamos a planear, Paco, pero hoy no va a tocar. Hoy, Paco, mira, se me quitó. No, no lo voy a fantasear. Se me quitó, Paco. Paco, joder, Carmen, tío. Ya. Tenemos que soñar con lo que nosotros queremos que eso sea realidad. Y tenemos que abrir la mente, porque solo tenemos una vida. Y hay muchas cosas que se nos van quedando atrás porque a veces no nos atrevemos. No sueñen con la tele, sueñen con ustedes. Es mi aportación. Ya después de aquí, cada uno hace lo que quiere. Chiquillos, ¿qué hacemos con los pelos nacientes, con los que tú no te das cuenta que están ahí, pero que salen? ¿Qué hacemos con eso? No, esto es delicado. Yo el otro día me miré en el espejo y tenía uno blanco aquí. Blanco, una tanza, para tender. Y yo le dije a mi mujer, mira, ven. Ven, por favor, que tengo 34 años y tengo un pelo naciente blanco debajo de la barbilla. Guay, ¿por qué? Y ella no me creía. Digo, mira. En la frente. Él está ahí, tú no lo ves, pero que él está ahí. Hace mi mujer, ¿no? ¿Es verdad? Digo, mira, quítamelo, quítamelo. Y ella intenta, no agarraba. Con tanza. No podía. Y yo, y ella intenté, digo, dame la cera, échame cera aquí, échame cera, me da igual, échame cera, porque el láser tampoco lo pilla, tú lo sabes, el láser solo pilla los pelos oscuros. ¿Se han dado el láser? Es bonito, maricón, cómo duele.
cosas tan... No, 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 pero bien. Y el otro día también me salió una gana en el chichi. Y yo no me la vi. Fue mi mujer la que me la vio y dice, mira qué gracioso. Me hundió la vida. ¿Para qué me gustan esas cosas? Tú sigue. Hazte la loca, pero no me lo comuniques. Un pelo blanco, chiquilla. Uno solo. Digo, busca más a ver. No, solo uno blanco. Digo, a ver tú. Me piqué, claro, porque no puede ser que yo sí, tú no. No. Me lo inventé. Digo, tú tienes dos. O sea, tienes dos. Me dice, a verlo. Digo, ah, no sé dónde. No lo veo. No lo veo. Mi padre, a veces le salen a él unos pelillos aquí en la oreja. Yo se los quito porque es un maniático. Se los quito, papá, papá, papá. Luego, al día siguiente lo veo, quedo con él. Digo, niño, papá, ¿qué te pasó? Una sábana. Crecen por la noche. Los pelos crecen por la noche. Sí, crecen por la noche. Tú te piensas, ellos crecen por la noche, pero enredados y todo. Crecen por la noche, grandes. Cogidos aquí, una julaga bonita. Digo, déjalo entonces, papá, no pasa nada. Dice, no, es que me dan coraje esto. Digo, pues ya está. ¿Cuánto llevas con mamá? ¿40 y cuánto? Ah, déjate los pelos. No tienes más que hacer, no tienes nada que hacer. Bueno, vuélvete loco. Vive tu vida, la, 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 la. Dice, pues es verdad, mija, es verdad. Digo, no te los quites, sé libre. Y él va a él. Poco a poco, con calma. Poco a poco. Con todos los grandes pelos. Es verdad que... Dice, gracias a los grandes pelos. ¿Tú tienes pelo? ¿También tienes pelo? ¿Tú tienes cana? ¿No? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto? 38. ¿Y no tienes canas en el chocho? Dime que sí, ¿por qué me hundo? Porque yo tengo 34 y tengo una cana. ¿Qué hago yo con esa cana, Mari? ¿Una solo? ¿Tú tienes? ¿Tú te lo ves? Yo tampoco. Por eso me salgo. Porque hago así. La... No me veo. ¿Tú te lo ves? ¿No? ¿Tú tienes en los huevos? ¿Tú tienes canas? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 39. ¿Y cuándo te salió? ¿Con 34? ¿Más o menos? Me siento bien, tío. Pero en la huevada. ¿Tú tienes los huevos iguales? Hay gente que no. No, hay gente que no. Yo tuve un amigo... No, más grande que el otro. Y luego era complicado porque te hacía uno y el otro un poquito solo. Y el otro te daba y el otro otra, volvía, ¿sabes? Ya está, tenía que hacerlo. No lo tenía pensado, pero me salió. No pasa nada, en la tele luego lo cortan. No pasa nada, todo es posible. ¿Y los niños? ¿Dónde están los niños? ¡Educación en valores! ¡Libertad, libertad! ¿Tú te enteraste de lo que yo acabo de hacer? Ella no sabe lo que es. ¿A qué no? Un huevo que te da aquí, un huevo para comer. Ella no sabe. No, ¿verdad, mi amor? No. El niño de atrás. ¡Derek! Bebé, ¿te lo estás pasando bien? ¿Seguro? Esto último, fos, caca, caca. No se repite, no se reproduce. Me quedo tranquila, siéntate. La niña de arriba, chuparla. Mira, claro, porque es chiquitita. Ponle Peppa Pig. Mi niñita, ponle Peppa Pig. Pónselo, pónselo. Ella se entretiene un montón. Hace dos fines de semana fui a Zumba. ¿Por qué voy yo a Zumba? Dirán ustedes, ¿para qué vais a Zumba? Porque me tengo que mover. No por mi peso, a mí me da igual. Por eso no es. Es por mover las rodillas. Porque tengo una subluxación rotuliana. ¿Hay médicos aquí? ¿Traumatólogos? Adelántame la cita, jodido. Que llevo 32 meses para que me vea el puto traumatólogo del insular. Tengo una subluxación rotuliana aquí en esta. Yo, tú me pones la mano aquí y sigue, Kiko, Kiko. Te lo juro que se oye, Kiko, Kiko. Bueno, vale. Por eso yo tengo que ir ahora, vale, eso. Vale. Entonces me dijeron, tienes que caminar. Digo, vale, yo voy a caminar. Pues me apunté en Zumba. Hay cursos gratuitos que dan las concejalías que están muy bien. Yo fui al primar, me compré la ropa. Llegué allí y veo a la instructora vestida entera, que ella, su sobresueldo, se lo gasta en el Decathlon. Con bombona de oxígeno y todo. Puesta atrás.
Gafas último modelo, pero ella está estupenda, perfecta. Al lado la amiga, que siempre va con ella. Igual que ella vestida. Yo, una señora mayor ahí y nadie más. Esa era la clase de spinning, de zumba. La chica aquí dice, vamos, bienvenidos. La amiga igual. Yo. La señora mayor. Ella dice, primer paso. La amiga, igual. Yo. La señora. Ella sigue. Siguiente paso. La amiga igual. Yo. La señora. ¿Quién faltó aquí? ¿Tú sabes quién estaba aquí? Eran dos personas ajenas. Qué gentuza. ¿Aquí quién faltó? ¿Que tú estabas vendido? ¿Quién faltó aquí? ¿Vino contigo? ¿Dónde está? Es mentira. Es tuyo, hedionda, es tuyo. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿No quiso venir? Mándale un audio. Saca el móvil, que le voy a mandar un audio. Saca el móvil. Tenía un plan mejor. Qué calor, Mari. ¿Tú tienes algo para yo secarme? Hola, ¿qué tal? Hola, mi niña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se están pasando bien? Diferente, distendido. Ordinario. Mira, saca el móvil. Hombre, hay tanto. Saca el móvil. Luego recupera a la señora. Gracias, mi cielo. Persona que sabe lo que hay que traer en la vida. Pónmela, venga. ¿Cómo se llama? Zolaida. ¿Le pusiste el nombre tú? Zolaida, estoy con tu amiga, que tú ibas a venir, no viniste. Aquí está tu asiento, Zolaida. Menos mal que pagaste los 15 euros, lo pagó ella, era una invitación tuya. Ella, muy bien, Zolaida, ¿no? Muy bien. Pues nada, mi cielo, lo pagaste para la risa, Zolaida. Porque aquí estamos, aquí nos lo estamos pasando bien. Tú no viniste por gentuza. Porque me duele, Zolaida. Porque estábamos aquí todos esperando para pasar un buen rato. Y hay cámaras y todo, Zolaida. Y tú te lo perdiste. Pero tú, ¿cómo la llamas, Zolaida? Zolaida, ¿no le dices Sol? ¿Es tu hermana? Que te calles. O sea, ¿tu madre le puso el nombre? ¡Fue tu madre! Que te calles. Zolaida, no quiero hablar más contigo. Toma. Ponme a tu madre, búscame a tu madre. Ponme a tu madre, que voy a hablar con tu madre, a ver cómo ya se le ocurrió a Zolaida.
¿Qué necesidad con el nombre bonito? María, Marta, una cosa sencilla, una cosa normal. Alejandra, Alexandra, nombre bonito. No, Zoraida. Ella lo vio en Pasión de Gavilanes. Mírala, aquí está ella. Espérate, por favor, el altavoz. Mira. Abuela Rosy, ¿por qué le pusiste Zoraida a la chiquilla? ¿Por qué le pusiste Zoraida a la chiquilla? ¿Zoraida a la chiquilla? Sí. El nombre, ¿tú qué nombre le pusiste a tu hija? Cacha, ¿qué estás hablando? Abuela Rosy, ¿tú qué nombre le pusiste a tu hija? No, no me cuelga porque la reviento. Mira, finalizó la llamada, pobrecita. No, ahora me siento mal. No, vuelva a llamarla que le voy a pedir perdón. Dile que es una broma. No, ¿ella se siente ahora? Ay, mi niña. No, 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 espérate. Espérate. Está apagado. ¿Lo apagó? ¿Te va a desheredar? No, pues mira, entonces no vamos a jugar más porque yo no quiero aquí que tú y te hayas gastado 15 euros para luego perder todo. Ay, mi niña. No, tú explícale. Espérate a ver si te llama. Espérate. Habla con ella tú. Dile, mira, que estoy en un monólogo y la chica es una entera. Claro, tú hablas mal de mí, que ahora te interesa. Pues espera, no, espérate, yo me espero aquí. Ella te va a llamar ahora. Tú le dices, mira, la chica es más entera, más fea, basta, ordinaria. Claro, tú llame mierda a mí lo más grande. Para que ellas, ¿me entiendes? Sí, no, no, yo me lo como. Tú no sabes cuántos muertos. A mí me gusta meterme la mierda un montón. Me gusta. Yo veo un hoyo y digo, ay, qué bonito. Voy a ver, voy a experimentar. Tú ahora hablas con ella y luego me dices. Y si te llama, se lo coge. Vale, entonces, gracias por jugar conmigo. Amiga de Zoraida. Zoraida. Ah, mira, ese es mi móvil. No, es una alarma. No, para saber a qué hora tengo que terminar. ¿Eres lista? No te pongas chula. Porque tiro para adelante, ¿me entiendes? No, es para saber. La señora. Yo le dije a la chica, a la instructora, por favor, la señora está en San Mateo. ¿A usted no le importa ir a buscarla? Me dio tanta pena que le dije, mira, nos vamos a ir de aquí, ella y yo, y nos vamos a apuntar en una clase de spinning. Pues empezamos al 50% a pedalear suave al ritmo de la música. Para eso. Yaré, ven aquí. En el ensayo general, ¿cómo dijimos que iba la bici? ¿Cómo voy a estar yo mirando para acá, Yaré? Si yo tengo que mirar para la gente, Yaré. No, perdón, Yaré, venga. Venga, Yaré, así va España, 800 euros, venga, Yaré. Entiendo a mi prima, Yaré. Mirando para la gente, por favor, ¡micro, Yaré! No lo voy a recoger. No, quiero saber nada. Me lo coloca bien como es, mirando para adelante. Eso es. Ahí. Tráeme el micro, Yaré. No, tira para. ¿Dónde está el micro? Ah, que lo tengo yo. Vale, Yaré. Gracias, Yaré. Empezamos. Pues empezamos al 50% a pedalear suave al ritmo de la música y poquito a poco iremos incrementando la resistencia. De 50 pasaremos al 70,
Luego en la gráfica verán, tendremos un 80 y un 90 hasta ponernos todos arriba y empezar a sudar. Vamos equipo, ahora sí empiezan los cambios de ritmo. Apretamos la resistencia y 3, 2, 1, arriba señores, culos arriba. Omaira, por favor, sube el culo. Y seguimos, vamos, 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 aguantamos arriba. Lo aguantamos, aguantamos, aguantamos. En 3, 2, 1, bajo y sigo apretaditos, trancados, como se dicen aquí. Seguimos, 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 seguimos y aflojamos suave. Y ahora está la última, señores, la última, levántame la última, apretamos bien y culos arriba, Mayra, por favor, sube el culo, súbelo, arriba, 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 no puedo, arriba, te lo juro que no puedo, te lo juro. Lo aguanto, Mayra, Mayra, sube, no puedo, el culo, vamos, sube, arriba, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. No puedo, te lo juro, se me quema abajo, se me quema. Fuera, abajo, resistencia y pedaleo suave, recuperando. Suave, suave, suave. Muy bien, señores, me bajo de la bici y empezamos a estirar. Trabajamos muy, muy bien hoy, así que darle las gracias a todos por venir y sobre todo, Mayra, enhorabuena por terminar gracias. Esta clase y gracias. Espero verte en la próxima. Suerte. Chicos, muy buen trabajo. Yo vi a la chica de al lado echándose una raya. Porque aquí, como no vengas tú fuerte, no tiras para adelante, te lo juro que no. Lo juro que no tiras para adelante. No me quiero bajar porque el sillín es rico y duro. Y me da un sí, pero no. Duele, porque duele, pero al mismo vez... O sea, y estás así como... te duele, pero... Me tiene atrapada. Espérate, que me voy a bajar, espérate. Ayúdame. Ayúdame. Ay, te lo estoy diciendo a ti. Levántate y ayúdame, fea. Ayúdame. Venga. Si no, ¿para qué la compras en primera fila? ¡Ayúdame! ¡Corre! Mira el pie. No, el pie. Se me trabó. El pie. No, ese. ¿Lo viste ahí? ¿A qué pesa? Ahí tengo yo la subustación rotuliana. No. Que me lo saques. Eso. Vale. Ayúdame ahora por aquí. ¿Se me ve la praga? Gracias. Vale, espérate. Gracias, mi niña, espérate. Gracias. Se me hizo corto. Gracias. ¿Cómo te llamas? Cristina. Gracias, Cristina. Y no eres fea. Antes fue del coraje. Pero eso, sin querer, nosotras a nosotras mismas nos insultamos mucho. Y nos ponemos en sitio que no nos merecemos, entre nosotras. Lo hice para eso, para que se viera el mensaje. Pero tú eres más guapa que yo. No repetí la clase de spinning. No la repetí. No porque todo esté de moda, siempre encaja con uno. Tú lo pruebas, tú decides, tú te vas. No tienes por qué quedarte a todo. Yo prefiero dejarme morir. Señoras y señores, ha sido un auténtico placer. ¿A que ha acabado pronto? Se las ha hecho corto, ¿eh? Porque eso que ha estado bueno, ¿eh? ¿Dónde están los hombres que vinieron obligados? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Muy bueno, sí, seguro. No lo diga pata. Si usted piensa que no, no pasa nada. Constructiva siempre, para crecer. No, pero bien, le gustó.
divertido, diferente. Entonces es una genialidad. Meter la bici, pam, 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 o no. Terminar con esto, wow, ¿no? Porque tú luego dices, no, fui a ver la edad, la piba entró una bici, da. Pam, la piba da, O no, 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 lo pensaste, lo pensaste. Ya, yo, ya, ya. Gracias, mi cielo. Y gracias a tu mujer por obligarte. Soy ordinaria, soy basta, soy malcriada. Pero cuando yo elegí escoger este personaje, dije, ¿por qué siempre no les damos valor a las mujeres que tienen voz, pero como son ordinarias se las anulamos? Y creé este personaje. No soy así, discúlpenme. Hay gente que se piensa que yo soy lo que ven. Y no, soy más complicada como lo somos todos. Yo desde aquí pido la libertad para que se nos escuche a todas por igual. Ya que tengo esto en la mano, lo voy a aprovechar también para decir que viva a nosotras y que por favor basta ya de entre nosotras meternos donde nadie nos llama. Y sobre todo, chiquillos, que nos queramos un montón, muchísimo. Y aparte de querernos, que eso es como súper tópico, que celebremos la vida por aquellos que no lo pueden hacer. Sean felices. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Espero haber estado a la altura. Gracias.